necesito que me eches un cable, porque estamos con el color de la pared del cuarto de los niños y no sé cuál coger. ¿Comparten? Pues sí. Sí, pues salmón. Sal. ¿Color salmón? ¿Qué? Un color neutro, para niños, para niñas, para todo, está, ¿no? Ahí está, ahí está. Ya que tengo salmón, pues salmón. Y si no, con aguacate, buen color, también. Y el mango también, buen color. ¿Qué te parece? Bueno, que aparte de buenos colores, es un plato muy sabroso, ¿no? Y saludable. Ay. Y saludable. Bueno, de colores va la cosa, porque nos vamos a ir de viaje a, pues a un país de muchos colores, de donde procede esta marioneta, que también es cuna del plato que vas a preparar. Bueno, la bebida, o plato. La bebida, ¿no? Es un frenapicantes, diríamos, ¿no? Sí. Nos lo contó Gaby una vez, que la bebida lassi, que toman en la India, es un batido, que hace que cuando coman picantes se refrigeren, vamos a decir, ¿no? ¿Y lo vas a hacer de? De plátano y arándanos. Que la vez en anterior, creo que en primero o en segundo bocados, me suena que fue de mango. De mango. Sí, ¿no? Yo el que he probado es de mango, pero oye, muy interesante. Pues es un pideselander, o sea que aquí estás cumpliendo deseos. Pues oye, todas las semanas cumpliendo deseos. Vamos allá, entonces. ¿Con salmón? Cuéntame. El salmón. Lo vamos a desespinar y lo que vamos a hacer es una especie de mojo que lo vamos a embadurnar bien y lo vamos a hacer encima del papel sulfurizado para que no se nos queme el mojo, vale. Pero le vamos a embadurnar un poquito de mantequilla también. Mostaza, ajo, eneldo, pimentón, ralladura de limón, zumo de limón y perejil picado. Vale. ¿Vale? Por otro lado, la base va a ser un plato de aguacate y alegrías riojanas. Esto pica. Anda que sí. Vale, entonces esto con la ralladura de la lima, un poco comino y cebolleta va a ser la base. Y encima le vamos a hacer una vinagreta de mango. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por... vamos a darle al aguacate. Vamos a empezar con la base porque al final para hacer... Le van bien las cosas grasientas al salmón a pesar de ser grasiento, ¿eh? Es curioso. Sí, sí, o sea, sí. Y aguacate, ácidas. Eso es, pero le... Sí, o sea, todo lo que sea también cítricos le va muy bien, ¿no? Hemos hecho de muchas maneras el salmón. Lo típico es el eneldo, ¿no? Que hemos mantequillas como muy de nórdico, eneldo, sí. Muy de Ikea el tema. Eso es. El salmón con eso. Bueno, de todas maneras, lo que sí que es verdad que es que puedes hacerlo así tal cual, o sea, en plan tipo como en el poke o en el sushi, ¿no? Que no lleva nada, o lo puedes especiar, que es como que, no sé, la cosa se viene a revita. Va bien. ¿Qué? Que era la entrada, el color, ¿no? No pintes la casa. ¿Era eso lo que tenías en la cabeza? Te notaba un gesto no raro nada. En la cara, digo. No me gusta nada. ¿El qué? Todo blanco. ¿No te gusta las...? A ver, pero cuéntame más. Que no me gusta. Desarrolla tu respuesta. ¿Por qué? No me gusta. ¿Cómo por qué? Porque cuéntame, no, porque no. Chico, que queremos saber, pero ¿por qué no? O sea, lo que no te, no te entiendo muy bien lo que no te gusta. No te gusta hacer una habitación infantil, ¿no? En blanco. A ver, pues tú puedes hacer una habitación en blanco y que sea infantil. Sí, eso sí no me importa. Vale. Lo que no entonces, me gusta son no las paredes gusta? De colores. No te gustan las paredes de colores, de ningún es color. Es que me pasa además. El otro día. Pero tú te das cuenta el que el otro día salió Iturgaiz cabeza... confinado en la habitación de su hijo y tenía un color fluorescente así y digo yo, joder, pues sí, hay que buscar el relax, el blanco. Ya. Bueno, ahí yo ya soy de adiós ¿qué? Lima. Ya has oído hablar de la cromoterapia y estas cosas, ¿no? Yo no sé qué es eso, pero yo... Pues que cuando te metes a una... Ahora se lleva mucho todo este la terapia con colores, que hay colores que te hacen sentir de ciertas maneras. El rojo, por ejemplo, yo he oído que es bueno para conciliar el sueño. El morado creo que es... O el azul es para relajarte. Y la aromaterapia, que yo soy muy fan. No, sí, yo siempre he dicho, ¿por qué los hospitales los pintarán en estos verdes y así, tal y cual? Y dicen que tendrá algo que ver. Porque yo ¿tú siempre... crees que es por algo? Sí, porque un balde de pintura puede estar de oferta, pero para un hospital entero no está de oferta. ¿Tú crees que está elegido adrede? Verde, porque es el verde esperanza, dice. ¿Ah, sí? ¿Está elegido adrede? Yo esto no lo sabía. No lo sabía, yo tampoco. Mira, pues todos los días aprendo algo nuevo. No lo sabía, yo tampoco. Pero pues nosotros ya hemos decidido cómo queremos poner. ¿En qué? La habitación. ¿En qué color? En blanco. ¿Ves? ¿Vale? Ya está. Escucha, que a ti que te... A ver, tú. ¿Qué? Ves mucha aplicación de buscar pisos. Cuando no, ves ta, tú sí. No. Y Pinterest no nos gusta nada, ni vale. A ti ni a mí. Pero cuando ves los pisos con tanto colorín, ¿qué dices? NMI, tía. Bueno, no es mi estilo. Es Danir estilo. Pues ya está, pues eso. Pero hay mucho. Tu estilo bueno, yo creo que es un poco mío, ¿eh? ¿No? Blanco, negro, gris. Bueno, la habitación, vamos a poner. Si se puede decir que es una temática, sí se puede decir. Es temática safari. ¿Te ha gustado? ¿No sabes muy bien qué pensar?
¿Me vas a preguntar qué es temática safari? Porque igual sí, te estás imaginando que vas a coronel vas a poner como las consultas de los médicos, ¿no? La jirafa, el león, el no sé qué, pues para no. Cuando les cambies el culo. Pues no. ¿Y qué es el safari? ¿Vas a poner como si fuera una tienda de safari? Bueno, vamos a poner unas redes con lianas. Es verdad. Y hemos Michael comprado, en taparrabos, ¿no? Exacto. Tú Tarzán y él Jane. No, yo de coronel tapioca entera. Tú Jane. ¿Sabes cómo iba coronel tapioca? Pues así. Y vamos a poner, o sea, ya hemos comprado algunos animales para colgar del techo. Tenemos el tucán, tenemos el mono. Ah, ¿y el gorila? ¿No te hago falta? No, porque el mono es más chiquitín, nos queda mejor. No te digo en serio. Vamos a poner además, luego, en vez del típico dosel para la cuna, hemos conseguido como si fuera un poco Robinson Crusoe, un poco selva, ¿no? O sea, como unas cuerdas donde va el equipaje dentro de los 4x4, ¿sabes lo que te digo? Sí. Los vamos a poner así. Y va a quedar fenomenal. Queda fenomenal. No te estás imaginando. Es un poco colores como los que vas vestido. ¿Me estás vacilando? ¿Que no? ¿Quieres que te diga qué es eso? ¿El qué? Un acumulador de mierda. ¿Vale? Eso solo coge polvo. Pues va a quedar fenomenal. Ya. Pero es que no es para sacar una foto. ¿Me entiendes? Los niños tienen que estar en habitáculos limpios. Encimeras planas. Nada de granitos. Nada de alfombras que cogen polvo. Limpio. Monos, niño. Le llevas al zoo un día. Hemos conseguido unos biberones con forma de cantimplora. Sí. Estoy seguro. Sí. Y el carrito de la compra va también, ¿no? De camuflaje. ¿Qué va? ¿Qué es broma? Vamos a poner... aparte, que yo respeto todo, ¿eh? Pero... O sea, a mí el azul bebé y el rosa bebé no me gustan mucho. El blanco libertad. El blanco libertad, Betty. No, pero me gusta más pues el color mostaza, por ejemplo, esas cosas. Adri, pásame la lima. Venga. Pues eso, yo creo que al final también será broma, obviamente. No, hombre. A que quede claro. Yo te tengo por una tía inteligente, o sea que no. Pero a veces no, ¿eh? No te creas. Yo depende sí. Depende un poco el día que tengas, no te creas. ¿Sí? Sí. No. Hay veces que me subestimas, otras veces que al no, revés, que no. Me sobreestimas. Que te digo yo que no. Bueno, la corteza de la lima, también le voy a echar un poquito del zumo, porque si no el aguacate se nos oxidaría, ¿vale? El aguacate es lo último que voy a añadir. Muy bien. ¿Vale? Venga, vamos allá. Vamos a aprovechar, ya que vamos a utilizar especias. Comino. Mira, vamos a utilizar especias, la sincronización es impresionante en este programa, y vamos a aprovechar a leer la consulta de Laura de Guecho sobre las especias. Kaixo, me compré un organizador de especias como el que enseñó la chica que ordena, pero me di cuenta de un problema. ¿Cómo veo la fecha de caducidad si tiro el frasco original? A ver si me podéis decir, es que ricasco. Hemos ido a preguntarle a la chica que ordena, que es Tamara Calvo, que es nuestra organizadora profesional, pues para que te conteste esta pregunta, Laura, porque está muy bien hecha. Hola, mi nombre es Tamara Calvo y soy organizadora profesional. En contestación a la pregunta que nos ha hecho Laura desde Guecho, cuando pasamos los botes de especias de su tarro original a uno diferente, el truco para que sepamos siempre la fecha de caducidad es ponerla en un papel o en una etiqueta y pegarla en la parte inferior de ese recipiente. Y ya estaría. ¿No? Oye, queda fácil. Muy bien. Yo tengo en casa una, pero en vez de ser así... En vez de llevarlas así como en torno... O sea, también es un torno, pero es en redondo. O sea, están todas puestas así. Está guay, ¿eh? Yo tengo ahí un poco... Sigo los consejos de Tamara, ¿eh? Yo tengo muy pocas especias. Tengo pimentón. Especias. Tengo pimentón, tengo curry y no tengo mucho más. Yo uso mucho pimienta negra. Me gusta mucho. Eso sí, también tengo. Eso tengo. Pimienta negra me encanta. Los molinos. Tiene un poco, el molinillo. Tiene un poco ahí como de picantito. A mí me encanta. Y la blanca para los quesos también. Sí. Ah, pues eso no. Eso no compras un queso emmental y le echas pimienta bien negra o blanca, ¿eh? ¿En serio? Y queda guay. Queda guay. Oye, pues. No sabía. Sí, yo sí. Eso. Bueno, vamos allá. Pim, pam, pum. Ajo en polvo también. Nosotros usamos mucho en casa. Yo no. Eso no. Ajo en polvo seco queda rico. Eso no. Vamos allá. Lo que me doy cuenta es que, por ejemplo, o sea, utilizo mucho más en mi día a día en como sal de escama, o sea, sal en escama, sí. Tipo sal de añana, que la fina. Yo tengo sal fina, normal, y tengo ahumada. Qué bueno, ahumada. También. Está guay, porque haces carne y le da tu su toquecillo. Y bajo línea, a unos huevos fritos. Sí. Le da ese punto ahí como de, qué rico. Qué bueno. Vamos a darle un poquito... Esto sería nuestra base
Esta arenilla que veis ahí es el comino. Le voy a añadir una gotita de aceite para que no se me oxide. Y queda muy patriota también eso, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pero pica, ¿eh? Acordaros. Lo rojo, alegrías, ¿eh? No son pimientos del piquillo, alegrías. Mira, de alegrías saben mucho en Bilbao, porque utilizan mucho. Se suele utilizar mucho la alegría riojana en los platos. Y es a donde nos vamos a ir, al restaurante Carmelo, que van a cocinar el salmón. Lo que pasa es que en este caso nosotros estamos haciendo un poco... Bueno, pues sí, que puede recordarte más a tipo hawaiano, ¿no? Un poco tipo poke con el mango, con el aguacate. Y ellos van a hacer una receta tradicional escandinava. Concretamente el gravlax de salmón. Gravlax. Gravlax, que igual os suena más por tartar, que al final es un tartar de salmón curado al bourbon. Opa, chicos, muchas gracias por venir otra vez aquí a mi restaurante, el restaurante Carmelo. Yo soy John Lecumberri, estamos en Bilbao, este es el barrio Indaucho, en la calle Escuza número 27. Lo regento con mi socio Cholo, que hoy no está aquí, no le gustan mucho las cámaras, así que os lo enseño yo. No os conté la otra vez por qué se llama Carmelo. Como os he dicho, tengo un socio que se llama Cholo y, bueno, en honor a su padre, que fue práctico del puerto de Bilbao, ahora lo es de otro puerto, pero lo fue de Bilbao, en honor de esa noble profesión, que para los que no la conozcáis, es más o menos y a grosso modo pues un capitán de barco que se dedica a acercar los barcos a puerto. Me va a matar por esta explicación, pero bueno. Y por eso se llama Carmelo este restaurante, en su honor. Bueno, aquí en Carmelo nos dedicamos entre semanas sobre todo al menú. Son platos muy, muy, muy pensados, siempre hay un plato de cuchara, intentamos que haya siempre algo de verdura, nunca utilizamos quinta gama, pero bueno, como os digo, es una comida que vasca, mediterránea, española, de todo un poco, hay fusión, pero eminentemente vasca. Y aparte de la comida, está súper chulo puesto, me encanta. Sí. Bueno, además de restaurante, también somos un bar con mucho poteo, y aquí al mediodía se toma pues de todo, muchos blancos, muchos cachiporris, y sobre todo la pócima del tío Cholo, que es un vermú que hacemos aquí. Es una alquimia de mi socio, nadie más la sabe más que él, y le damos tiento. Y ahora os dejo con José González, que es nuestro chef ejecutivo, y os va a elaborar una muy buena receta. Kaixo, chicos, soy José González, chef ejecutivo del restaurante Carmelo. Pues hoy os voy a presentar un gravlax de salmón, que al final es un salmón marinado. Tenemos aquí los ingredientes, y con esta receta de marinado vamos a hacer un tartar y le vamos a hacer un aliño, el cual ya tenemos aquí hecho, que sería un poquito de yema, serían dos tipos de mostaza y una gotita de limón, y nada más. Vale, pues vamos a empezar la receta del marinado del salmón. Vamos a juntar el azúcar con la sal marina, y ahí vamos a añadir el bourbon. Una vez que lo tengamos, tapamos el salmón, lo cubrimos entero, y le echaremos un poquito de pimienta rosa, y luego rallaremos la naranja y el limón verde. Vale, pues después de tenerlo ya marinando, lo dejamos 12 horas, y en esas 12 horas lo que le pasa al salmón es que se cura la carne, y coge un poquito de sal, azúcar, bueno, de todos los ingredientes que ponemos, y un poquito de cítrico. Se pone una gominola, alguna vez hemos hecho aquí. Sí, me estaba sonando, digo, no sé si... Y ahora lo que haremos es limpiarlo bien por arriba, pasarlo un poquito por agua, secarlo muy bien, y lo tendríamos listo para cortarlo en taquitos para hacer el tartar. Bueno, pues esta receta es una receta nórdica, y bueno, la tenemos en carta, el fin de semana sobre todo, y llevamos 2 años haciéndola, y la verdad es que se vende bastante bien. Porque luego en boca sí es verdad que a la hora de masticarlo, todos estos hilitos blancos son grasa que se funden en la boca y dan una textura muy especial al salmón. Vale, pues una vez tenemos ya cortados el salmón en daditos, lo que haremos es echarle la vinagreta que tenemos aquí, que era la yema, las dos mostazas y un poquito de lima. Pues ahora lo que haremos al emplatar es poner el salmón, luego le pondremos unas huevas, le pondremos una yema que está curada en soja y luego le pondremos unos alcaparrones. Y para acabar, una vez que ya lo tenemos emplatado, le ponemos un poquito de aguacate con jalapeño. Y lo que hace es que realza incluso más todavía el salmón con el poquito de picante que lleva. También son cosas que en casa no vas a hacer, ¿no? Que al final te animas a probarlas fuera de casa. Ander y Gabriela, os esperamos en el restaurante Carmelo para que vengáis a probar este plato y muchos más. Un saludo. Es que ricasco, agur. Agur. Esas cositas frescas, ¿no? Que en casa a veces cuestan comer más. Bueno, y que son saludables. No, creo que la gente cada vez busca más esa parte de... Vamos a hacer el embadurne del salmón, venga. Si te parece, ¿vale? Eneldo, pimentón, ajo, mostaza, limón rallado, ¿vale? Y todo lo mezclamos por medio de la mostaza. Pues un poquito de pimentón, un poquito de eneldo.
El Eneldo es bastante potentorro. El Eneldo es el compañero de baile del salmón en muchas bodas, ¿no? Es muy típico, lo que decíamos antes. Y mostaza. Eso es, vamos ahí. Le damos. Y le damos. Y como el salmón ya tiene bastante grasa, lo que vamos a hacer es... Esto está templado ya, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que la mantequilla esté en el papel. Mira, para que veáis que tiene, podemos hacer... Mira. Está aquí. Se te ha quedado como encerado. Encerado, eso es. Perfecto, este sería el embadurne. Ahora lo que tenemos que hacer es preparar el salmón. Mira, mientras preparas el salmón, ya que hemos empezado con la temática infantil de los colores de los cuartos, hemos recibido... Me falta, mira, ahora que me dices colores y temática de cuartos, me falta picar perejil. Para... Pues venga, mientras picas el perejil, vamos con Itaisa, que es de Baracaldo. Tiene 6 añitos y nos ha mandado este audio. Soniki Itaisa naiz Baracaldo con escabat eta seyurte laukat. Musu handi batzu. Marrazki bat egin dut zuentzat. Zuen programa ikusten dut beti. Gustatzen zait asko. Oso mantagarriak zarete. Musu handi batzuk eta besarkada handi batzuk. Maitagarriak. Qué cosa más rica, por fíjate, favor. Fíjate, no me habían dicho que era maitagarria yo. Bueno. Que soy más frío que el salmón este. A mí tampoco, quiero decir, tampoco... Mira qué súper dibujo ha hecho Itaisa. Menuda artista, 6 añitos de Baracaldo. Es que ricasco, Maitía. Te mandamos un beso más grande súper todavía fuerte. De parte de todos. ¡Mua! Súper fuerte. Bueno, añadido el perejil. Mezcla buena. Pimentón. Voy a poner aquí para que lo veas. Pimentón. Mostaza. Ahí está. Ahí. Me gusta mucho cuando hay un momento que claro, ya no tienen esa voz de niño. ¿No? ¿Con qué edad? Porque Eneko ya no tiene esa voz. No, va cambiando. Lo que está guay es, por ejemplo, John con 2 años y pico, cuando va saliéndole su voz. Ahora dices cariño. ¿Ah, sí? Dice cariño. ¿Cómo decía que me... Oye, lo que oye a los no, mayores. Pero cuando... ¿Qué os decía? Hola, tíos. ¿O cómo decía? Que, no sé, en alguna peli dicen... Hola, niños. Hola, niños. Abrirá por ti. Hola, niños. ¿No es Grinch o algo así? Que el Grinch ¿será? No lo he visto. Otra vez vale, dijiste vale, lo mismo. Dice... Abre la puerta y... ¡Hola, niños! Tu hijo, de todas maneras, el pequeño tiene pinta de que va a ser un salao, ¿eh? Uf. Un vacilón. Uf. Apunta maneras, ¿eh? Ya nos han avisado. ¿Quién? ¿En el cole os han dicho? Sí, pues que... ¿Que en la Icastola se le veía maneras? Que le cuesta estar sentado. Ya, bueno, como a su padre. Es la frase que dicen... Yo creo que es... La frase suave, ¿no? Que te dicen para... Decirte que tu hijo se mueve mucho. Pero, ¿por qué? ¿O soy yo? No sé. Que parece como que eso tiene una connotación un poco negativa. ¿Por qué es? No sé. Yo siempre he dicho que prefiero un niño movidito a no un parado, ¿eh? Bueno, pero da igual. Si es un parado también, quiero decir... O sea, yo te lo digo porque a mí toda la vida... difícil de entender también, por otro lado, no me pega nada. Toda la vida me han dicho que no callaba. Que no callaba, que qué pesada que no callaba, toda la vida. Pues mire, igual por no callar y ser una pesada, estoy aquí 45 minutos dándote al palique. ¿Me explico? Que al final también bien enfocado puede ser una habilidad. No, no, está claro. Lo que te estoy diciendo como padre te parece un poco demasiado que se me va no, la vida. No, no, a mí también siempre he dicho. O sea, me... o alguien que tiene una capacidad, un niño que tiene una capacidad de estar concentrado, quieto, sereno, también eso es una supercapacidad. ¿Me explico? A mí ya te digo que me decían González... Puedes vender chorizos y decir que son ruedas, o sea... Tú peines a un calvo, ¿eh? Eso es. Sí, y arena sí. En el desierto, ya te he dicho muchas veces. Pero quiero decir que, por ejemplo, ¿qué cosas te decían a ti de pequeño que crees que luego han sido una cualidad tuya de adulto? Pocas, ¿eh? Yo no te conocí de pequeño, pero te puedo decir cualidades que probablemente de pequeño te recriminarían y que son buenas. Yo creo que era un tío que guardaba muy bien las energías. Para que me entiendas. Eras baguete estudiando. Eso es, lo dejé para cuando fui más mayor. Bueno. La energía.
para cuando hizo falta. Bueno. Sí. Pero no eras un tío, no eras vago en otros aspectos. No, no. O sea, lo que pasa es que no te motivaba a estudiar. Yo llegaba a casa del cole, cogía la bici, me iba a entrenar a hockey, que subíamos al Lapeta en bici para ir a entrenar. Pero tú has sido un tío empresario desde siempre, me explico, tú eras un tío inquieto. A eso sí. Pues a eso sí, me sí. refiero, que hay veces que no sé, o sea, yo no tengo ni idea, yo no soy ni educadora ni tengo ganas de serlo, pero me refiero a que hay veces que esas cosas parece como que todos los niños tienen que entrar en no dar la tabarra, estar calladitos, no sé. Pues yo te digo una cosa, que... A mí de lo que me recriminaban en la SOARRAC del cole, pues yo creo que mucho me ha ayudado a ganarme la vida. ¿Qué quieres que te diga? Yo así creo lo digo. Que soy una... Mira, no está bien hablar de uno de sí mismo. Ya, ya lo sé. Pero si algo puedo decir de mí es que no va a pasar hambre. Pues es lo porque que no te estoy diciendo. Me va a recoger fresa Murcia. Me da igual. Mira, o sea, no tengo eso de que he estudiado en Harvard y yo no puedo... No. Yo le pego a lo que haga falta, porque le he pegado toda la vida. Exacto. Toda la vida. Exacto. He puesto copas, he recogido... Me da igual. Pero fíjate que tú has podido creerte que eras vago, que es lo primero que has dicho de ti, porque no estudiabas mucho, porque no era una cosa que te motivase. Uh-huh. Pero yo para mí, lo que menos te define es como vago. Tú eres un tío que es súper trabajador. Que puede ser del medio... Y tirar en la vida tranquilamente. Que a veces los padres sí. estamos ahí, me cago en mi niño, el 10, que sea Cristiano Ronaldo y que... Y sobre todo que... Aunque sea normal, bastante pero tenemos, que, ¿eh? Pero que sobre todo yo creo que hay cosas que te recriminan en el cole, de pequeño, que luego igual son armas que te van a ayudar a ganarte la vida. Eso es lo que... Esa era mi reflexión del día. Yo solo sé que las andereños tienen la paciencia del copón, punto. Y que conmigo bastante curro tuvieron. Sí. Las de la janguela también, ¿eh? Para que no repitiera. Venga, vamos allá. Fíjate, he sacado el salmón, el lomo y ahora he sacado las supremas, diríamos. Estas supremas, lo que vamos a hacer es, fíjate, check. Vamos a embadurnarlo. Así. Pero a la carne no le vamos a dar más que cuando lo tenga en la sartén. Fíjate, tiene calor ya. Ahí. Pero a lo que es el lomo... Lo vas está a dejar que se vaya haciendo, los laterales, ¿no? Así. Los laterales que estén limpios. Y me voy a ir con la vinagreta de mango. Vale, vamos allá. Ahí. Ya empieza a sonar, ¿vale? A este le va a sí, un poquito más, que la has dejado ahí... Aquí. Hazme el sitio que voy a poner una tapa por aquí. Esto la pondré cuando esté un poquito más hecha. La dejo aquí. Esto lo ponemos por aquí. Y vas con la vinagreta. Eso es. Muy bien. Mango, venga. Pues mira, hablando de niños, te vamos a retar de una manera un poco diferente. Ya sabes que normalmente te solemos mandar a hacer la compra para diferentes eventos. Sí. Pues esta vez es, ya que seguimos con la temática infantil, vas a hacer la compra para una fiesta infantil. Vale. ¿Vale? Para tus hijos, para lo que quieras. Y además, el premio sé que te va a gustar. Porque si hay algo que en la casa de los González Virgala les gusta son las chuches. En el caso del padre, sin pica-pica. Pues sin pica-pica. Como eres tú el que concursa, sin pica-pica. Un kilo de chuches para ti si sacas el número. La pista es que es un número redondo. Os explico un poco. Aquí está el peso final de la cesta de la compra que Ander va a hacer para esta fiesta infantil, ¿vale? Entonces, vamos a ir acompañándole en el recorrido de lo que pone o lo que quita de la cesta y finalmente va a tener que decir cuál es el peso, cuánto pesa tu cesta de la compra. Si lo ganas, te llevas un kilo de chuches, perfecto. ¿Eh? Con motivación, que así es como hay que hacer las cosas. Vamos allá. Eneco va a organizar su primera merienda cena con amigos en casa. Y te ha encargado hacer la compra y diseñar un menú que los haga felices. Te vas directo al Choco de Denis para comprar 2 kilos de hamburguesas variadas. Perfecto. Tienes que decirlo en alto, ¿eh? Así te seguimos en casa. Para hacer tortillas, compras una red de 3 kilos de patata y una docena de huevos de 500 gramos. 5 y medio. En la sección de bebidas, coges 4 litros de refresco de cola y otros 2 litros de limón. El litro pesa... ¿Cuánto es de cola? 4 de Coca-Cola y 2 de limón. 6, 5 y medio, 11 y medio.
pasas por el puesto de chuches y coges 6 bolsas de Doritos de 100 gramos cada uno. 12-100. No te puedes resistir al mostrador de gominolas y llenas una bolsa con cóctel de plátanos, dentaduras y fresones que te dicen que pesa 300 gramos. Perdón, 12, 100. 300. 12-100, 12-4. Te llama Ainhoa para decirte que hay un chaval diabético y pillas 100 gramos de gominolas sin azúcar. 12-1/2. De camino a la frutería te comes una bolsa de Doritos de 100 gramos. 12-400. Para hacer copas de frutas con chocolate, compras una piña que pesa 1,2 kilos y 400 de plátano. 12-400, 12-800, 13-800, 14. Tu carro está a reventar, pero hay sitio para ir a la pastelería por chocolate. Compras 5 tabletas de 300 gramos de chocolate. 14-15.5. ¿Cuántas tabletas? 14.5. 5 por 3, 15. O sea, voy 15.5. Eso es. Estás sudando de tanto cargar con la compra y no puedes más. Y te bebes 0,5 litro de refresco de cola. 15. Tu cesta pesa... For ¿Cuánto? Me. ¿Cuánto di? 15. 15 kilos. La cesta de la compra de Ander González para la primera merienda cena de Neko pesa... ¡Tirín! 15 kilos, eso todo. ¡Un kilo de chuches! ¿Eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué se llevará? ¿Qué se llevará? Lleva moras. ¡Buah! Lleva mogollón de moras, tío. De las negras. Lleva a saco de moras. Ya te guardo, no te preocupes, no te lo voy a quitar. Ya guardo yo. Que le he dado la vuelta al salmón. Mira qué costrita ha hecho. ¿Vale? La mostaza crujentita. Tapamos para que se vea. ¿Eh? ¿Ves ahí? Que tampoco quede muy hecho, con que se temple, perfecto. Ahí, fíjate, la vinagreta. Ya tienes aceite, la vinagre, hecha, ¿eh? Menta, ¿eh? No lleva perejil, menta. El mango, buscamos un plato y ya lo tenemos para montar. Mira, Gaby. ¿Cómo huele? Parece ya, parrillita, ¿eh? Sí, sí. Queda guay, queda guay. Mira. Yo voy a ir montando, acordaros que tengo el aguacate con las alegrías, que pica un poquito en la base. Aquí nos vamos a encontrar ácido. Sí, sí, dime, Gaby, ¿tienes? ¡Qué alegría la de este perro en este cubo de mangos! Mírale, por favor. Parece que está en un chiquiparri de bolas. ¿Sabes qué? Le dará fresquito, ¿no? No sé, está a gusto. Los perros son seres curiosos en ese sentido. ¿Dónde pillan la comodidad? Vamos allá. Perfecto. Picantito, ¿eh? Eso, acordaros. Picantito, picantito. Bueno, es un plato muy, muy saludable. Tenemos por un lado el salmón. Ya sabéis que es el pescado graso por excelencia. Un pescado que, a pesar de tener ese porcentaje de grasa y llamarle graso, comparado con otros tipos de carnes, por ejemplo, de mamíferos como la ternera o la vaca, pues sí que es cierto que no tiene tanta grasa. O sea que eso lo hace que sea relativamente sencillo de digerir y que además pueda estar presente en dietas incluso hipocalóricas o de adelgazamiento. Tiene esa fuente de omega 3, de esas grasas buenas esenciales, y lo hemos acompañado en este caso con más grasas buenas como las del aguacate, que además es una muy buena fuente de fibra, que no es lo mismo, no se podría decir que está sustituyendo a la función nutricional que cumplen las verduras, pero sí es cierto que pues tenemos ese extra de fibra. Yo lo acompañaría, pues, por ejemplo, de una ensalada de escarola, que le puede ir muy bien, ¿no? Y más o menos por ración, lo que veis ahí, mirad, ¿eh? Nos aporta alrededor de 290 kilocalorías, o sea que está fenomenal. Y el centro no está del todo hecho, ¿eh? ¿Vale? Que es como tiene que quedar. Pues si os pica mucho la alegría que le ha puesto el salmón, nos vamos a hacer un... ¡Lassi! ¡Yeah! Que no. Venga, es el perro, ¿eh? ¡Plátano, no, plátano! ¡Cómo pica la alegría, eh! ¡Cómo pica la alegría! Y para quitar la alegría, ¡Lassi! Vale. ¿No? Vale. El picor de la alegría, vamos Muy a decir. Bien. Ya nos contó Gaby hace años que ella tiene una amiga que es india, ¿no?
Bueno, ella es nacida en Nueva York, pero es de ascendencia india, de Goa. Entonces le debió llevar a comer a un sitio que comieron comida picante y luego le dieron una especie de yogur líquido, ¿no? Dio por hecho, de hecho. O sea, ella me dijo, bueno, ¿y el lassi de qué lo quieres? Y yo, ¿perdona? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo de Seagram's. ¿Cómo de qué? Y me dijo, hombre, porque esto se acompaña con un lassi y ahí es cuando... Yo no había oído nunca, la verdad, yo desde la completa ignorancia. Y sí que es cierto que ayuda mucho con el picante. Luego vale. Te explico por qué. Vale. Ah, ¿lo sabes? Sí. Vale. Pues claro, ¿para bueno, qué estoy aquí? Aparte de para darte conversación... Bueno, el tema es que este lassi lleva arándanos, lleva plátano, pero lleva un yogur gurea de Kaiku, que es un tamaño grande. Es un tamaño sostenible, porque al final si utilizamos este tipo de tamaños lo que estamos haciendo es reducir mucho lo que es embalaje. Claro, pues y uno es... de estos serían 4 yogures. Exacto, y es el yogur de verdad, de toda la vida, el yogur cremosito, que tiene esa textura pues de sí, yogur de maserri de toda la vida. Y cuesta que pase entre los dientes. Súper nutritivo. Kaiku, kilómetro cero gurea, porque es de aquí, es de los baserris de aquí. Y esas familias que están haciendo inversiones por tener mucho mejor todo, es lo que mete vamos a en ese bote eso sostenible. Es. Y va es a quedar que... un lassi que flipas. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a ir cortando poquito a poco el plátano, que yo aprendí aquí, que se abría de aquí. Pero a mi hijo se lo han enseñado a Lecastola. ¿Sí? Sí, porque lo hace así y yo no lo he enseñado. Así lo hacen los monos. No es broma, ¿eh? ¿Sabías eso? Sí, sí, ya me lo dijiste. Ah, bueno, pero... es que te he dicho tantas cosas ya. ¿Tú crees que tenemos algún secreto más entre tú y yo? Habrá. ¿Habrá? Habrá. ¿Cómo se llaman tus hijos? No sé. Ah. Pero es que tampoco me has ayudado mucho con ese tema. Yo te soluciono rápido. No. Tú me has dicho los nombres de tus hijos y como comprenderás no les voy a llamar como tus hijos. Mira, hay dos cosas malas en la vida. Y es, cuando te sale un grano, mirar en internet. Pero cuando te salen dos granos, mirar en internet el nombre tampoco es bueno. Pero si no me ayudas, te pedí consejo de nombre. Ya te he dicho, nos Mota. Gustan... Ena. Ena. Ena, como la hija de Lequio. Ena. Ya, pero ¿ves con qué risita me dices? No me dices en serio. Porque puede ser Elena, no puede ser Astelena, puede ser un montón no le de llamas cosas. Ena ni Harto Grifo. No. Pues eso. Pues te estoy diciendo, ayúdame porque nos gustan, además como a ti, nos gustan. Lo que tenemos consensuado es nombre corto, dos sílabas... Nos gusta con muchas as los nombres. Si son de niña, ¿eh? Y ya está. Y nos da igual inglés, castellano, euskera. Ana. Ana es un... Pues mira, muy bien. Ana mi tía puede se ser. Llama Ana. Ana es un nombre alegría, precioso. Ane nos gusta mucho también. Ane, su hija. A mi Seba, pues en tiempos de Franco, Ana. Y ya, sin como Franco, mi abuela, Miren. Mi prima, Ane. Exacto. Bueno. Pero necesito nombres que digas de verdad, porque tú te lo tomas... Ana y Ane, yo vale. Ya siempre te he dicho que si tenía una hija era Ane. No sé, te lo pero... dejo. ¿Eh? ¿Me lo dejas? Pues yo no voy a tener. ¿Seguro? ¿Seguro? Ah. ¿Qué? No, ya. A ver si me va a cortar el dedo. ¿No? No, pero sí que me viene bien que me digas nombres, porque la verdad es que está complicado el tema, ¿eh? No te creas. El consensuar nombres es un temario. Bueno, vamos de excursión, Gaby, venga. Nos vamos, bueno, está relacionado, pero nos vamos a ir con una cara nueva, un trainer nuevo que es Íñigo Trainer, que en este caso vamos a hacer un entrenamiento un poquito diferente. Nos va a enseñar a hacer estiramientos en hamaca. Que esto es palpicante, pero para después de unos estiramientos o ejercicio... Bueno, el lassi es muy típico de la India y en India también es muy popular realizar meditación, yoga, estiramientos... Saben desde hace muchísimos años los beneficios de estas técnicas, así que vamos a empezar a meternos un poquito en el temario. Kaixo cuadrilla, zer moduz. Mi nombre es Íñigo Garmendia, soy profesor de estiramientos y aquí estoy hoy en Abocados para enseñaros que más allá de estirar vamos a liberar el cuerpo de un montón de cargas que metemos en la mochila. Y si os fijáis, hoy yo no he venido solo. ¿Qué creéis que es esto? Esto es una hamaca postural, la cual sirve para ir soltando diferentes partes del cuerpo y hoy os voy a enseñar a liberar encima de ella. Ahora, para seguir con la explicación, es importante que veáis esto. Y este es el traje que quería ponerme para explicaros lo que os voy a explicar. Me parece súper original lo que acaba de hacer, ¿eh? Lo que me interesa que se vea es lo siguiente, ¿vale? Que más allá del clásico músculo, hay tejidos llamados fascias que están conectando mediante diferentes cadenas musculares el cuerpo. Entonces, que si yo me tumbo aquí y, por ejemplo, empiezo a mover un pie, lo que estoy liberando allí desde aquella esquina está trascendiendo en el resto de estructuras. Venga, y empezamos con esto. El primero. Coloco en esta posición las piernas para dedicarle unos segundos a la parte interna
brazos también. Y estando en reposo, yo respiro desde tripa, dejo marchar el aire libre y cuando apenas queda aire crezco un poquito para generar un poco de tensión en la cadena posterior, para que esa cadena posterior se vaya cansando y esos tejidos vayan liberando. Yo ahora empecé a hacer pilates para embarazadas porque es muy importante toda la musculatura de la cadera y así. Y hay posturas que me hacen hacer que me estira casi, o sea, de la punta del pie a la cabeza. Una exageración, pero una pasada. El segundo ejercicio os voy a enseñar a liberar el diafragma. Y que si este está tenso, también está condicionando, ¿sí?, mediante la tensión que ejerce sobre tejidos la parte alta. La del diafragma te va a venir bien a ti, para cuando te dé ahí el agobio. No tenéis más que imaginar cómo podemos tener un montón de nudos, acortamientos, tensiones acumuladas que a la vez están condicionando a otras zonas y que al liberar aquí, esas otras zonas también se liberan. Para liberar el diafragma, tan sencillo como meter la punta de los dedos y coordinarlo con la respiración. Cuando cojo aire suelto y al vaciar, vuelvo a entrar. Todo lo que es carga, presión, se va a liberar. Eso es una pasada. Pero metiendo, tienes que meter en apnea. No tiene tripa. Y una vez que el diafragma es más libre y está condicionando menos estructura, en este caso hacia arriba, ahora sí me puedo dedicar aquí un ratito. Dejaría marchar libre el aire. Más allá de estirar el cuello, estoy estirando toda la cadena de brazos. Bueno, pareja, pues ya tenemos una pequeña introducción al mundo del estiramiento. Deciros que unos 20 minutos al día estaría bien, no solamente para estirar, sino para dedicarse a uno mismo, para parar, respirar y sentir. A mí me vendría de la leche, porque... ¿Lo tienes carácter, al lado de casa? En la plaza Guipúzcoa está. Al lado de casa. Y recordad, devolved a vuestro cuerpo la libertad que se merece. ¡Agur! Muy fan de Íñigo y muy fan de los estiramientos, ¿eh? Que hay que hacer más. Y del buzo que se ha puesto. Sí. Te voy a contar una cosa. En ciclismo había un ciclista que se llamaba Mario Cipollini. ¿Te suena? No. Bueno, pues... Pero yo tampoco sé. Ese era sprinter y ganaba todo. Y le llamaban Il Velo. ¿Vale? Porque era guapo. Y ese, un año, cuando corría en el Saeco, le hicieron un buzo que era eso. Era anda, el músculo. Y le veías en bici en él. Iba impresionante, ¿no? A ver si consiguen la foto de... Ah, ¿sabes? De Il Velo. De Cipollini con el traje de los músculos. Era increíble, increíble, increíble. Pues sí, pues la verdad es que yo ayer estuve haciendo deporte y llegué que la bola izquierda, no sé, no iba bien y me acordé que me dijeron que estirando la espalda y el cuello también se estiraba todo y hice eso. Yo lo que hago es poner en el armario patas arriba, ¿vale? Poco a poco, ¿eh? No me pongo en 90. Eso no sé. Primero empiezo así. Por eso tú ya sé que estás muy bien asesorado. Ya te digo, con lo del embarazo, es una cosa que me han recomendado hacer muchísimo y hago siempre supervisado, ¿eh? Pero, por ejemplo, el psoas tengo que estirar mucho, que te pones así con la pierna para atrás y la espalda recta y estirando el cuello y te estira por aquí todo el huesito de la cadera. Pero debe ser muy importante para el embarazo. Y como ha hecho él, con las piernas así en ranita y estirar para abajo y así luego cha. Y es una pasada. Yo tengo la sensación como de que creces cuando estiras y puedes respirar mejor y tiene... Yo esto me lo como entero. Te digo, ¡buah! Bueno, esto, como dice Ander, el Lassi ha sido un pídeselo a Ander de uno de vosotros, en este caso de Mirastorza, que nos dice algo de comida india. Besito nos manda. Pues más que comida, bebida, pero es algo muy, 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 muy hindú. Mira qué yogur, ¿eh? De lo que decíamos antes, ¿eh? El Lassi en realidad es cualquier batido de lácteo, o sea, de yogur, con fruta, la fruta que queráis, y un poquito de hielo. El hielo lo que le va a dar, lo único, es temperatura, ¿vale? Lo va a subir, o sea, lo va a bajar, claro, lo va a bajar. Podemos poner la menta fuera o la menta dentro, lo que queráis. Y yo creo que también puede quedar rico con fruta congelada. Sí. A veces cuando los plátanos... Si metemos fruta congelada, quitamos el hielo, claro. ¿Eh? Si tenéis plátanos que se van a poner pochos, que están muy marrones, podéis pelarlo, cortar trozos, congelarlo y para hacer... batidos y como fruta helada tipo sorbete queda súper bueno. Una cosa, la leche se la vamos a ir añadiendo poco a poco, porque igual la fruta que hemos metido ya nos da una textura líquida. Entonces vamos a ver si queda gordo o no y lo hacemos a nuestro gusto. También lo que os decía, si queréis echarle unas hojas de menta encima, dentro, le va a dar frescura, pero en nuestro caso la vamos a poner encima, ¿vale? Thank you.
Vamos a ver. Vale, vamos... Sí, es un grosor, un grosor solo. Digo, perfecto, porque bebible. No quiero dejar pasar, ya que has utilizado leche y yogur, que son productos muy ricos en calcio, y el Lassi es muy rico en calcio, vamos a consultar, vamos a poner la consulta más bien, que nos hace Eva de las Artes sobre los suplementos de calcio. Hola, mi madre tiene 65 años y ahora le ha dado por tomar unas pastillas de calcio. Dice que a su edad hay que cuidar los huesos. ¿Hay algún problema en tomar este tipo de pastillas por decisión propia? Muchas gracias, Eva de las Artes. Bueno, mi madre tiene 65 años. ¿Qué? No sé, yo creo que es ella. Ah, por la voz. Hombre, si su madre tiene 65, ella tiene tu edad. Bueno. Ha hecho trampita, Eva. Bueno. ¿Ha hecho o no? No lo sé, pero yo... ¿Tú opinas conmigo un poco? Yo todo el rato contigo, siempre. Siempre porque sí. Bueno. Eva de las Artes, que te he pillado. Vamos a dejar un poco el culebrón de Lucecita. Hombre, vamos. Hay que empezar de tirar de la cuerda. Me ha dado el langarín la que la lea. ¡Pim, pam! Nosotros igual. Bueno, importante, que lo que nos preguntabas. Siempre, siempre que vayáis a tomar cualquier suplementación de vitaminas o de minerales o de cualquier otra cosa, siempre, por favor, con el ok de vuestro médico. Lo digo porque precisamente en el caso del calcio, al igual que otros minerales y otras vitaminas, no por tomar va a ser algo beneficioso para tu salud. Por ejemplo, hay diferentes estudios observacionales, hay algún aleatorizado que tiene un poco más de evidencia científica, que intuyen o están derivando la investigación hacia esa zona por las implicaciones que puede tener la suplementación con calcio indiscriminada y no supervisada con problemas cardiovasculares a largo plazo. Así que, cuidado, efectivamente el calcio es un mineral muy importante dependiendo en qué etapa de la vida estemos. En el caso de tu madre de 65 años, después de la menopausia, pues efectivamente probablemente tenga que hacer un buen consumo de calcio, pero cuidado con lo de suplementarse así a lo loco porque puedes hacerte daño. Escuchar. Una cosa importante, cuanto más madura esté la fruta que añadamos aquí, más dulce va a estar, ¿vale? Muy está bien. Muy bueno, ¿eh? Yo he probado, ¿para qué? Bueno, ya sabéis por qué el Lassi ayuda con el picante, porque en general cuando queramos, el picante lo produce la capsaicina, o sea, la sensación de picor y calor lo produce la capsaicina, que está en este caso en el picante de la comida india que estaríamos comiendo, y... Si queréis neutralizarlo, si queréis que os deje de arder la boca, siempre tenéis que ir a comer algo que sea rico en azúcares, grasas o proteína. Esto es muy importante. Entonces, en el caso de los lácteos, como contiene esas tres cosas, pues es perfecto y los indios lo saben muy bien y por eso toman Lassi desde hace más años que... India, ¿quieres un poco? Que el hilo negro. Está muy rico, ¿eh? De aquí puedes tomar todo, ¿no? Si no tenéis... De aquí puedo tomar todo, claro que sí. Claro, yo también. Está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Guau, wow, esto me podría tomar kilos. Claro, te he dicho yo. Qué rico. ¿Dónde estás, Pello? Teleberry, venga, chin chin. Mm. Ah. Un par de hielos más frío, ¿no? ¿O qué? Y la menta le va a ir bien dentro, ¿eh? Venga.